No, me parece que hay eh, posibilidad de que recuperemos a ningún futbolista de los que no estaban disponibles el, el pasado sábado, salvo Eric que es por sanción. Ah, para, para ganar pues es, no va a ser fácil, pero pero bueno lo vamos a intentar, ¿eh? con todas nuestras fuerzas. No cabe ninguna duda, como lo venimos haciendo a lo largo de, de toda la competición, peleando cada partido. Con los futbolistas disponibles, eh, todo lo que llevamos dentro con el fin de ganar y así lo hemos demostrado estos dos últimos partidos con numerosas bajas y creo que el equipo ofreció un muy buen rendimiento y es una pena que, que ese buen rendimiento y superioridad sobre el rival no se haya transformado en victoria. Pero bueno, eh, nuestra idea es seguir con, por ese camino porque estamos convencidos de que bueno llegará un momento en que tendremos acierto y lograremos el triunfo. Creo que el equipo compite, cierto es que lleva sin ganar muchos partidos, pero ha perdido muy pocos, eh, lo que, y contra rivales, yo creo que muy cualificados, lo que demuestra que somos un equipo con un nivel competitivo alto. Bueno, pero es que luego el Atlético de Madrid tiene recu mucho recurso a balón parado. Yo creo que uno de, de um, los factores decisivos para nosotros haber ganado allí en el, en el Vicente Calderón fue precisamente el haber defendido muy bien las jugadas de de estrategia, y vamos a intentar eh, hacerlo aquí otra vez. luego intentaremos, pues, no dejarles espacios. Eh, pero bueno, es difícil. tienen muchos jugadores de, de calidad. empatamos mucho, muchísimo. Eh, metemos poco gol, dos goles. perdemos muy poco. quiere decir que el equipo compite muy bien. quiere decir que el equipo es solidario, que el equipo tiene compromiso, que los rivales llegan poco, muy poco. Y todo eso es gracias a un trabajo colectivo muy grande por parte de todos los futbolistas.